Hola familia bella, ¿qué te parece si me acompañas a preparar estos deliciosos bocaditos de yogur sin harina y no necesitamos horno? Súper fáciles de preparar, quedan cremositos y tampoco quedan tan dulces. Y mira nada más qué belleza de combinación de colores especiales y compartirlos en familia. Espero me regales tu like y me apoyes a compartir. En una trituradora vamos a agregar una taza de nueces, una taza de almendras. Vamos a tapar y trituraremos. No hay que exagerar mucho porque entonces se te hará mantequilla y no queremos eso, solamente que queden como quebraditas o bien moliditas, así como lo ves aquí. Agregaremos a una charola o bowl donde vayas a hacer tu preparación. Media taza de sustituto de azúcar pulverizado, usa tu favorito, yo estoy usando eritritol, el mismo que utilicé en las galletitas pasadas. 2 cucharadas de cocoa o cacao, lo que tú prefieras, el que estoy usando es sin azúcar. 1/4 cucharadita o pizca de sal. Vamos a revolver estos ingredientes muy bien, serán nuestros secos. Ahora agregaremos 3/4 taza de yogur natural sin sabor y sin azúcar. Comenzaremos a revolver y de primero verás como que está seca. No te preocupes, entre más sigas revolviendo, la consistencia va a ser más suave hasta conseguir una consistencia así como la ves aquí, mira, suave y que se pueda manejar. Comenzaremos a preparar nuestros bocaditos y yo lo haré con una cuchara cafetera, que es la más pequeña que todos tenemos en casa. También dependerá qué tan grandes los vas a preparar. Yo los voy a hacer más o menos como los de las galletitas pasadas, haciendo una bolita y después haciendo la misma técnica, que también las puedes dejar como bolita. Eso dependerá del gusto de cada persona. Y de esta manera tomamos otra vez nuestra porción, hacemos la bolita y en lo personal los voy a aplastar un poquito y de esta manera lo haremos con todas hasta terminar con la mezcla que tengamos. Y de este tamaño me salieron 13 deliciosos bocaditos. Vamos a reservar un momento. En una charolita aparte agregaremos 1/4 taza de coco rallado. Estoy usando sin azúcar. 1/4 taza de semillas de calabaza, las trituré un poco con el cuchillo. Realmente puedes utilizar tus semillas favoritas. Y también agregaremos 1/4 taza de arándanos. Esto le dará un sabor entre acidito y delicioso. Vamos a revolver muy bien. Ahora tomaremos uno de nuestros bocaditos y los bañaremos de esta combinación que acabamos de preparar. Los llenaremos por todos lados. Mira nada más qué belleza de bocaditos estamos preparando. Los vamos a ir reservando en un plato. De esta manera lo haremos hasta terminar con los que vayamos a preparar. Y esto será lo más difícil, y digo difícil porque todos queremos probarlos, pero tenemos que refrigerarlos para que queden bien firmes. Y de esta manera tienes unos deliciosos y ricos bocaditos para disfrutar con toda tu familia. Abrazos, bendiciones en abundancia para todos ustedes. Pásenla excelente y nos vemos en mi próxima receta.